hermano, hoy tenemos la grata compañía de miembros del Sindicato de Técnicos y Empleados de la Televisión. Hablamos de Ramón Javier Cartagena, que es presidente del sindicato, y de Julio Moreno Valenzuela, cariñosamente Masá. Él me dijo que así es que lo conocen. Claro. Si digo el nombre de él, no hago nada. Y ellos vienen a hablar de dos temas que son de gran importancia para el gremio. ¿Cómo están ustedes? Saludos, Ledesma. Aquí, y gracias por la invitación al programa. Pues entonces, me imagino que hablará Ramón Javier para que me hable de qué es lo que está pasando con la validación de los técnicos de la televisión. Sí, nosotros comenzamos a validar hace muchos años ya van más de 16 años, a través del Infotec. Usted sabe que acá en República Dominicana hay un nivel de empirismo muy alto en la televisión dominicana. Y nosotros, a través del Infotec, hemos adecentado la clase. Cuando uno dice adecentar, es decirle pasar por un rigor al técnico de la televisión, un técnico experimentado como Calimán, el menor que está aquí, Sasá, y pasarlo por ahí, darle un título de académico, porque quien es la rectora de formar al trabajador de la televisión o del país es Infotec. Y tenemos un convenio con don Rafael Santos desde hace ya 3 años, donde nosotros llevamos al técnico de la televisión. Cuando uno habla del técnico de la televisión, habla del camarógrafo, del sonidista, de la maquillista, del tramoya, del control master, del sonidista, del editor, todos esos técnicos que no tienen el aval académico de lo que hace y que se pasa 20, 30 años haciéndolo y no lo tiene, nosotros se pueden acercarse a nosotros para validar su conocimiento, que Infotec lo hace. Lo único, nosotros como sindicato, acercarnos a Infotec y hacer el proceso. Tienen que pasar un proceso que es ligero, incluso no hay nada fuera de lo común de lo que ellos hacen, es de lo que hacen habitualmente, que es una papa para ellos, y se validan esos conocimientos. Ok. Entonces, la otra parte de las pensiones, ¿qué es lo que pasa con las pensiones? Mire, nosotros nos preocupa un poco, tenemos que decirlo así, nos preocupa un poco porque hace tres años justamente, nosotros nos acercamos a la Casa Presidencial, o sea, al presidente Danilo Luis Abinader. Iba a decir Danilo Medina, lo que pasa es que tenemos 8 años luchando con Danilo. Que duramos luchando con Danilo, no nos la dieron y nos acercamos al presidente pidiendo la pensión de los técnicos. La televisión en agosto cumplió 71 años. Eso quiere decir que hay una deuda de más de 30 años con el técnico de la televisión de pensionársele. Aquí la única institución de la televisión que pensiona o que ha pensionado ha sido el Canal 4. Pero nosotros tenemos más de 140 canales. Ya usted sabe la cantidad de técnicos que hay. Que no están pensionados. Y nosotros, en vista de esto, nos le acercamos al presidente de la República. Hay que decir algo, que el presidente a la comunicación le ha dado más de 400 pensiones. Ahora no nos la ha dado a nosotros. En el local de nosotros, cuando él estaba en campaña, el presidente Luis Abinader, cuando estaba en campaña, nosotros fuimos que lo recibimos. Y aquí tengo que decir lo que ha pasado. Al CDP se le dieron pensiones, al Círculo Reportero Gráfico se le dio pensiones, al Círculo de Locutores se le dio pensiones, al sindicato no se le ha dado pensiones, pero en la casa del sindicato fue que el presidente fue y se hizo responsable que iba a entregar pensiones dignas para el técnico de la televisión. Técnico, que tengo que decir esta también, que en el proceso de estos 13 años, que tenemos 13 años pidiéndola, se nos han muerto más de 20 técnicos esperando esas pensiones. Y en los últimos meses se nos han muerto 3 personas. Daniel Nin, que murió recientemente, Cruzita, que murió también, murió Fina, y han muerto unos cuantos. Por eso son los nombres que más recientes que se nos han muerto. Entonces nosotros le pedimos al presidente de la República, que sabemos que es un hombre responsable y que le ha dado seguimiento a toda aquella palabra que él empeñó en campaña, que cumpla con nosotros, porque el sector se lo merece. Tengo que recalcar, el presidente de la comunicación le ha dado más de 400 pensiones, más de 400. Pero ahora no se nos ha tomado en cuenta. Y yo le hago la pregunta, ¿por qué no se nos ha tomado en cuenta? ¿Y ustedes no tienen un enlace con el presidente? Bueno, porque sabe que llegaron. Lo que pasa es que el enlace falló. El enlace es don Daniel García Archiva. Y don Daniel García Archiva en Palacio, en su oficina,
hace 3 años, cuando entregamos el documento, hace 3 años nos dijo, todos los, eran muchas, nos dice, son muchas Cartagena, 143 pensiones que pedimos en ese tiempo. Son muchas. Lo que vamos a hacer es que se la vamos a dar por año. La vamos a dividir por año y se la vamos a dar. Pero estamos esperando la primera partida, no nos la ha dado. Y eso fue hace 3 años. Eso fue a los 6 meses del presidente coger el don de mando. Nosotros entregamos este documento porque fue una promesa que él nos hizo en agosto del 19, mucho antes de entrar la pandemia. O sea, estamos hablando que nosotros, de la fecha hasta la actualidad, el presidente tiene 4 años. ¿Y se cortó la comunicación con Archibald? Se ha cortado la comunicación porque yo le escribo y le he llamado y no nos responde. Bueno, espero que nos responda, ¿verdad? Porque sí. Nosotros esperamos que nos responda. Déjame decirte que en estos días hicimos una reunión, invitamos a un compañero de nosotros que se llama Daniel. Daniel trabaja con Yayo. Y Yayo nos está ayudando a esa diligencia. Único funcionario que nosotros hemos visto, y nosotros nunca hemos tenido contacto con Yayo, sin embargo, él abrió la puerta y nos dijo a nosotros, eso va para la calle, pero tienen que esperarse, pero que usted sabe cómo es eso, que aquí en este país... Eso fue hace dos meses y medio. Bueno. Y nosotros queremos que antes de que se vaya el año... honre el presidente sus palabras, que bueno, no la dijo en el local del sindicato de técnicos de la televisión. Bueno, yo en nuestra casa. La información que yo tengo es que este gobierno ha dado muchísimas pensiones. Claro que sí. Entonces, claro. Y muchas quizás no sean hasta muy merecidas. Este gremio que sí se lo merece, pues ojalá que Archibald, yo lo voy a mandar a tenerse a Archibald para ver si él mándelo. Se digna en verlo, que escuche este reclamo justo. Y ojalá que el presidente se sensibilice con el sindicato de técnicos y empleados de la televisión. Nos acompañó Ramón Javier Cartagena, quien es su presidente, y Julio Moreno Valenzuela Maza, sí, que es su relacionador público. Vamos.